Es un gozo estar aquí con ustedes otra vez. It's a joy for me to be with you guys this evening. Pero al mismo tiempo estoy un poco triste porque es nuestro último día. But at the same time, I'm a little sad because it's our last day together. Espero que al haber estudiado ayer acerca de quién es Dios y su naturaleza, I hope that through studying yesterday who God is and His nature, se hayan enamorado más de él. You guys have fell deeper in love with Him. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de su carácter. Today we're going to be talking about His character. Y creo que van a disfrutar aún más. And I think you guys will enjoy it even more. A mí me encantan las películas de Marvel. Yo no sé ustedes. I don't know about you guys, but I love Marvel movies. Y tengo un superhéroe favorito. And I have a favorite superhero. Me gustaría que tú pensaras. I would like for you to think for a second. ¿Quién es tu superhéroe favorito? Who's your favorite superhero? Te voy a dar medio minuto para. I'm going to give you like 30 seconds. Seguro que ya tienes alguien en mente. I'm sure that you have someone in mind. Pero no vamos a hablar de tu superhéroe favorito. But we're not going to talk about your favorite superhero. Del mío. Or about mine. Simplemente vamos a escoger uno. We're just going to choose one. Y en este caso, and in this case, voy a escoger a Spider-Man. I'm going to choose Spider-Man. Si estamos hablando acerca de la naturaleza y el carácter, if we're talking about nature and character, quisiera que consideráramos cuáles son algunos de los atributos de Spider-Man. I would like us to consider what are some of the attributes of Spider-Man. Su naturaleza, por ejemplo. His nature, for example. ¿De qué está hecho? What's he made of? ¿Cuáles son sus habilidades? What are his skills? ¿Qué capacidades tiene? What capacity does he have? ¿Cuál es la función de sus capacidades? What is the function of his capacities? Por ejemplo. For example. Dispara telarañas con su brazo. He can shoot spider webs out of his arm. Puede escalar paredes. He can climb up walls. O puede también ser muy fuerte. But he can also be very strong. Él tiene la capacidad o la habilidad de hacer cosas. He has the ability or the capacity to do things. Ahora la pregunta aquí es. So the question here is. ¿Cuál es el elemento clave aquí? What's the key element here? Esta es la naturaleza de Spider-Man. This is the nature of Spider-Man. Lo que él es. Well, who he is. Entonces. Yes. ¿Cuál es la diferencia entre un superhéroe y un villano? What's the difference between a superhero and a villain? ¿Qué piensan? What do you guys think? Hago preguntas para que vayan reflexionando. I'm just asking you questions that you can reflect on this. La diferencia de entre un superhéroe o un supervillano. The difference between a superhero and a supervillain. Es lo que escoge hacer con su poder. Is the difference is what they choose to do with their power. En el caso de Spider-Man. In the case of Spider-Man. Lo que escoge hacer con su fuerza. What Spider-Man chooses to do with his strength. Con su telaraña. With his spider webs. Y con sus habilidades. And with his abilities. Y él usa esto para ayudar a las personas. And he uses this to help people. Escoge proteger y defender a las personas. He chooses to protect and defend others. Eso es lo que hace un superhéroe. That's what a superhero does. Con su naturaleza, escoge la bondad moral. With their nature, they choose moral kindness. Y podemos seguir hablando de superhéroes. We can talk about superheroes all afternoon. Tengo un amigo que su favorito es Superman. I have a friend who his favorite one is Superman. Tengo una amiga que su favorito es Thor. I have a friend who her favorite is Thor. Y tengo unos amiguitos que su favorito es Hulk. And I have some little friends who their favorite is Hulk. Vamos a hablar de Hulk. Let's talk about Hulk. Por ejemplo, Hulk. For example, Hulk. ¿Cuál es su naturaleza? What is his nature? Es increíblemente fuerte. He's incredibly strong. ¿Qué otra cosa tiene? What else does he have? Se pone verde. He turns green. Mm-hmm. Se hace enorme. He gets super big. Y aplasta cosas. And he smashes things. De hecho, ese es su lema. That's like his slogan. Hulk aplasta. Hulk smash, boom. Así es que imagínate. Imagine. Si Hulk usara sus poderes para dañar a las personas. Imagine if Hulk used his powers to hurt people. Que usara todo esto para el mal. If he used all this for bad. Sería terrible. Be horrible. Pero él es un superhéroe. But he's a superhero. Entonces, él usa todas estas características de su naturaleza. So he uses all these characteristics of his nature. Para un bien moral. For moral good. Y para proteger a las personas. And to protect people. Mm-hmm. Esa es la diferencia entre un superhéroe y un villano. That's the difference between a superhero and a villain. El superhéroe
the superhero usa sus poderes, uses his powers, para ayudar y proteger a las personas, to help and protect people. Y, por ejemplo, ¿cuál sería un antihéroe? And what's an antihero? A veces es difícil encontrar eso. And sometimes it's difficult to see that. Porque los medios se encargan de que aún los villanos, because the way movies are made make sure that even the villains sean superhéroes, are almost like superheroes. Pero hay uno que yo encontré. But there's one that I found. Y este es Lucky. And that's Lucky. El hermano o medio hermano o lo que sea de Thor. And he's like Thor's half brother. Él es un típico antivillano. He is a completely anti-hero. Es engañador. He's a deceiver. Puede hacer que las cosas desaparezcan. He can make things disappear. Se hace invisible. He becomes invisible. Se duplica. He duplicates himself. Traiciona. He betrays. Apuñala por la espalda. He stabs people in the back. Siempre anda buscando problemas. He always is looking for problems. Y hace cosas malintencionadas. And he does things with the wrong intention. Es terrible. It's horrible. Él usa todas sus habilidades. He uses all of his abilities para dañar. To hurt. De manera negativa. In a negative way. De manera moralmente incorrecta. Morally incorrect way. Roba y hace trampa para lastimar a las personas. He robs and steals to try and hurt people. Y siempre está buscando su propio beneficio. And he's always looking for his own well-being. Actúa de una manera tan egoísta. He acts in such a selfish way. Lo importante aquí, the important thing here is, es que la naturaleza es poder. Is that nature is power, o la capacidad de las personas, or the capacity of people. El carácter, the character, es el factor que define entre un superhéroe y un villano. Character is the factor that differentiates a superhero from a villain. No hay nada malo en volar. There's nothing wrong with flying. O correr super rápido como Flash. Or running super fast like Flash. O lanzar rayos láser con los ojos como Cíclope. And there's nothing wrong with shooting lasers out of your eyes. Siempre y cuando. When. Usen para el bien moral. We use it for moral good. Lo que lo hace moralmente correcto o incorrecto. What makes it morally correct or incorrect. O se usa para bien o para mal. Or if we use it for good or for bad. Es la decisión de las personas. That's people's decisions. El carácter. Character. Involucra la voluntad. Character involves with the will. Las decisiones morales que se toman. The moral decisions that we make. Y la manera en que se actúa. And the way that acts itself out. Estaba escuchando a alguien contar una historia de un evento de un campamento de verano. I was listening to someone tell a story from a summer camp. Y en este campamento de verano se les dio una clase, una enseñanza. And in this summer camp they were given a teaching. Y era acerca de la naturaleza y el carácter. And it was about the nature and character of God. Pero bueno, era para niños. But it was for kids. Y a los niños se les pidió que hicieran un drama. And the kids were asked to do a drama. Representando cómo Dios usa sus atributos, su carácter de manera negativa. Representing how God uses his attributes in a negative way. Y la verdad, te sorprenderías. And you would be surprised. De la creatividad de los niños. By a kid's creativity. Hicieron grupos de 10 niños. They made groups of 10 kids. Y cada uno tenía que ser creativo y crear ese drama. And they all had to be creative and make that drama. Así es de que decidieron representar en uno de los grupos. So in one of the groups they decided to represent a un hombre sentado en una silla muy cómodo. A man seated on a very comfortable chair. Con sus esclavos alrededor. With his slaves all around. Alimentándole. They were feeding him. Trayendo presentes. Bringing him gifts. O alguien que le hacía viento con unas palmeras. Or someone who would go with a palm leaf and fan him. Estoy segura que han visto ese tipo de I'm sure you guys have seen that type of scenes before in a movie. Y así representaron a Dios. And that's how they represented God. Como un tirano. As a tyrant. Como alguien que puede con sus destruir, puede hacer esclavos, puede hacerlos que actúen como robots. Someone who can make the people act like robots, act like slaves. Él es un tirano. He's a tyrant. Él usa sus poderes para esclavizar a las personas. He uses his power to enslave people.
Y me pareció muy interesante. And I found it was really interesting. Esa perspectiva de los niños. That perspective of kids. Nadie podía tener voluntad propia. No one could have their own will. Todos tenían que hacer lo que Dios les decía. Everyone had to do exactly what God told them. O la persona que estaba sentada ahí. Oh, well, the person who was seated on the throne or the important seat. Okay, el segundo drama. The second drama. Hubo varios, pero estos fueron los más relevantes. There was a bunch of dramas, but these were the two most relevant ones. En uno de ellos. In one of them. El mismo grupo de 10 niños. The same group of 10 kids. Se ponían en una esquina del escenario. They get on a corner of the stage. Y solamente uno camina hacia el centro. And one walks to the middle. Se para enfrente de toda la audiencia. He stands in front of all the audience. Y dice. And he says. Yo soy Dios. I am God. Y decido no crear. He says, I decide not to create. Decido no hacer nada. I decide not to do anything. Se dio la vuelta y regresó a su grupo. He turned around and went back to his group. Y hubo un tremendo silencio en ese momento. And there was a great silence in that moment. Se podía escuchar la caída de un alfiler. You could hear a pin drop. ¿Qué hubiera pasado si Dios decidiera no crear nada? What would have happened if God would have decided not to create? ¿Tenía que crear? Did he have to create? ¿Estaba obligado a crear? Was he obligated to create? Creo que en este proceso. I think that in this process. Vamos a tener una mayor actitud de gratitud hacia Dios por el potencial que tiene. Yeah, I think we'll have greater gratitude for God's potential. Y en entender cómo es que él usa su poder. And understanding how he uses his power. Y lo que podría haber hecho con él. And what he could have done with it. Y lo que escogió hacer. And what he decided to do. Eso para mí es impresionante. For me, that's impressive. Cuando tú ya escuchamos todas las características del poder que Dios tiene. We've heard about the characteristics, the power that God has. De quién es él. Who he is. Y ahora estamos aprendiendo cómo es que él usa sus poderes. Now we're learning how does he use his powers. ¿Cómo toma decisiones? How does he make decisions? ¿Y en base a qué toma esas decisiones? And what does he take those decisions based upon? Hay varios versículos en la Biblia que nos dicen Dios es. There's various verses in the Bible that say God is. De hecho, hubo un tiempo en que todo el mundo decía el amor es bla bla bla. People used to say love is this and that. Pero en la Biblia dice Dios es. But in the Bible it talks about God is. Y solamente vamos a ver a algunos. So we're just going to look over some of these verses. Y vamos a ir hablando de ellos. And we're going to be talking about them. El primero de ellos. The first one. Primero de Juan 1:5. 1 John 1:5. Dios es luz y en él no hay tinieblas. God is light and in him there is no darkness at all. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor? What is the author saying here? ¿Qué es lo que quiere comunicar? What does he want to communicate? Cuando dice Dios es luz. When he says God is light. ¿Qué es lo que realmente está diciendo? What is he trying to say? El siguiente. The next one. Primera de Juan 1:4. Yeah, the first John verse 1, chapter 1 verse 4. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. He who does not love does not know God because God is love. Y otra vez la pregunta. Once again the same question. ¿Qué es lo que el autor está tratando de comunicar aquí? What is the author trying to tell us here? ¿Qué información nos quiere dar? What information does he want to give us? Podemos usar ese versículo. We can use that verse. Y mucha gente lo usa. And many people use it. Y dice, Dios es amor. Punto. People say, God is love, and that's it. ¿Eso es lo que el autor quería decir? Is that what the author wanted to say? Vamos a seguir hablando de eso, pero vamos a leer el siguiente versículo. We're going to continue to talk about that, but before we're going to read this following verse. Santiago 4:24. James chapter 4 verse 24. Dios es un fuego consumidor y un Dios celoso. God is an all-consuming fire and a jealous God. ¿Qué está diciendo el autor aquí? What is the author trying to tell us here? ¿Qué información adicional nos quiere dar acerca de Dios? What additional information does he want to give us about who God is? Como que no tiene mucho sentido por un lado decir que Dios es amor. You can say God is love. Y el otro lado decir que Dios es un fuego consumidor. And on the other side you say God's an all-consuming fire. Y que es celoso. And he's zealous. ¿Qué es lo que el autor está tratando de decir aquí? What is the author trying to say here?
La naturaleza y el carácter de Dios. The nature and character of God. Es lo que estamos analizando. It's what we're analyzing together. Estamos viendo Dios es. We're looking at God is. Dios es luz. God is light. Y no hay obscuridad en él. And there's no darkness in him. Mm-hmm. Esto no quiere decir que Dios en sí mismo es la luz. It doesn't mean that God in himself is the light. Dios creó la luz. God created light. Por lo tanto, está diciendo literalmente. And so what it's saying literally. Que Dios es la esencia física de la luz. Is that God is the physical essence of the light. Él es la luz en sí mismo. He is the light in and of himself. Y tiene la habilidad o la capacidad, la decisión de decir. Crear la luz. And he had the physical ability, the capacity to decide to create light. No hay tinieblas en él. There's no darkness in him at all. Su esencia es la luz. He is in his essence is light. Y por la Biblia sabemos que la luz es una metáfora que hace referencia a justicia. We know that through the Bible, that light is a metaphor that makes reference to justice. Algo que es sin culpa. Something that is blameless. Pureza. Pure. Que no se mezcla con el pecado. Doesn't mix with sin. Y es el camino a la vida abundante. And it's the path to abundant life. Eso es lo que la Biblia dice respecto a la luz. That's what the Bible says about light. Entonces, cuando dice que Dios es luz, so when the Bible says God is light, ¿qué es lo que está diciendo? What's it saying? ¿Qué es lo que el autor realmente quiere comunicar? What does the author really want to communicate? Está diciendo que Dios es justo. Saying God is just. Que Dios no tiene culpa alguna. That God is blameless. Dios es puro. God is pure. Y no hay ni una sombra de pecado. En el carácter y la bondad de Dios. And there's not even a little bit of sin in the nature and character of God. Wow. Ese es nuestro Dios. That's where God is. Es digno de que nosotros entreguemos nuestra vida por él. He is worthy of us giving our lives for him. Dios es un fuego consumidor. God is an all-consuming fire. ¿Qué quiere decir eso? What does that even mean? ¿Será que se refiere al momento en que Dios habló con Moisés a través de la zarza ardiente? Is that referencing the moment that God speaks to Moses through the burning bush? ¿A eso se refiere? Is that what it's referencing? Yo creo que se refiere al hecho de que Dios consume el pecado. I think it references God consuming sin. Porque también vemos en ese evento con Moisés. Because we also see in that event with Moses. En la historia cuando el pueblo se rebela en contra de Dios y empieza a adorar otros dioses. And we see throughout the history that when the people of Israel are rebellious and worship other gods. Dios consume. God consumes. Los destruye. And he destroys them. Y a veces eso nos puede dar una mala impresión de quién es Dios. And that can give us a very poor impression of who God is. Pero también nos comunica. But it also communicates. Que Dios no tolera el pecado. That God does not tolerate sin. Y que va a consumir el pecado. And that he will consume sin. De la misma manera que el fuego consume la madera. In the same way that fire consumes wood. Hasta no dejar más que cenizas. And up until the moment it leaves nothing more than ashes. Dios es fuego consumidor. And God is an all-consuming fire. Pero tiene el derecho de hacerlo. But he has the right to do it. Y él es justo al hacer eso. And he is just in doing it. Pero también. But also. Podemos ver que es celoso. We can see that he's jealous. Jealous. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? La palabra celoso tiene una connotación muy negativa en nuestro contexto. Jealousy has a very negative connotation in our modern day culture. Tiene una connotación positiva. It has a positive connotation. Pero es la que menos se usa. But it's the one that we use less. Pero si recordamos que Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí. But if you remember that God says, you will have no other gods before me. Él quiere ser el único. He wants to be the only one. Porque es lo mejor para nosotros. Because that's what's best for us. Porque es lo que él quiere para nosotros. That's what he wants for each one of us. Porque él siempre va a buscar nuestro beneficio, nuestro bienestar. He's always going to look for our well-being, our benefit. Y tener adorar a otros dioses que no son él. And worshiping other gods that are not him. Eso va
en contra de nosotros. That goes against who we are. Hay una frase que usamos mucho. There's a phrase that we use often. Que dice, tú te conviertes en el Dios que adoras. It's you become the God that you worship. Si para ti lo más importante es la belleza física. If for you what's most important is physical beauty, vas a adorar la belleza física. You'll worship physical beauty. Y vas a esforzarte por ser lo más bella de acuerdo a tu propia opinión. And you'll become the most beautiful person that you can in accordance with your own opinion. Pero si tú adoras el placer y el egoísmo, if you worship pleasure and selfishness, y consumes drogas y alcohol, and you consume alcohol and drugs, te vuelves un alcohólico y un drogadicto. You become an alcoholic and a drug addict. Te vuelves como aquello que adoras. You become what you worship. Entonces, Dios no quiere que nos pase eso. God doesn't want that to happen to us. Dios quiere que le adoremos a él. God wants us to worship him. Y que lleguemos a ser como él. That we would become like he is. Por eso es celoso. That's why he is zealous, jealous. Porque está buscando lo que es mejor para nosotros. Because he's looking out for what's best for us. En Juan 1:4-8. In 1 John, chapter 4, verse 8. Que dice, el que ama no conoce, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. It says, he who does not love does not know God because God is love. Otra vez, ¿qué está tratando de comunicar aquí el autor? What's the author trying to communicate here? Sabemos que el amor no es una cualidad natural o parte de la esencia. We know that love is not a natural quality or part of an essence. No es. It's not. No es parte de. Ya vimos cuáles son las cosas que son parte de la esencia de Dios. We saw what is part of God's essence. Y este no es una de esas características. This is not one of those characteristics. También vimos que Dios es espíritu. We also saw that God is spirit. El espíritu no es una cualidad moral. Spirit is not a moral quality. El amor sí es una cualidad moral. Love is a moral quality. El amor es una decisión que Dios toma. Love is a decision that God makes. El amor. Es una cualidad que sería considerada como buena o una acción o un comportamiento bueno. Love is like a good action or a good concept. Así que Juan está diciendo. So John is saying. Que Dios esencialmente es bueno. God in himself, his essence is good. Pero él toma la decisión. But he makes the decision. No es algo automático. It's not something automatic. Es una decisión voluntaria. It's a voluntary decision. Es una decisión consciente. It's a conscious decision. Esto nos lleva a estar profundamente agradecido con él. This brings us to a place of profound gratitude with God. Porque siendo ese Dios que ya estudiamos. Because him being that God that we study. Ese Dios grandioso. That beautiful, great God. Ese Dios que llena los cielos y la tierra. The God who fills the earth and the sea and the sky. El Dios que creó todo el universo. God who created all the universe. Él decide amarnos. He decides to love us. Y el amor requiere acción. Love requires action. Al Dios haber elegido amarnos. And God choosing to love us. Ha tomado una decisión. He's made a decision. Como dije, el amor requiere una acción. Love requires action. Y es un acto consciente y voluntario. And it's a conscious and willing act. ¿Y qué hizo Dios para mostrarnos amor? And what did God do to show us his love? Juan 3:16 es un versículo que todos los seguidores de Cristo no sabemos de memoria. John 3:16 is a verse that all of us know by memory. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino tenga vida eterna. For God so loved the world, he gave his one and only Son, that he who believes in him shall not perish, but have eternal life. ¿Qué manera tan grandiosa de demostrar el amor? What a great way of showing love. Dios tomó una acción. God took an action. Una decisión voluntaria y consciente con propósito. A willing and decided step with purpose. No era
¿Quién de manera normal, natural, quiere nada más dejar que su hijo muera por otro? Yeah, who wants in a natural way to let their son die for someone else? Es una decisión. It's a decision. No sé cuántos de los que nos están viendo tienen hijos. I don't know how many of you guys who are watching have children. Pero los que tengan. But for those of you who have. Y los que algún día van a tener. And for those of you who one day will have. Piensen en esto. Think about this. El amor que tú le das a un hijo. Love that you give to a child. Es tan extraordinariamente grande. It's so great. Que jamás estarías dispuesto a dejar que tu hijo muriera por alguien. You would never be willing to let someone, your child die for someone else. Si lo piensas seriamente. If you think about it seriously. Nunca lo permitirías. You would never allow that to happen. Por gente que te odia. For people who hate you. Por gente que te daña. For people who hurt you. Por gente que te lastima. For people who wound you. Por gente que te rechaza. For people who reject you. ¿Estarías dispuesto? Would you be willing? A permitir que muriera por ese tipo de personas. That they would die, that your son would die for those kind of people. Creo que aquí es tan claro el hecho de que el amor es una decisión. I think we're so clear here that love is a decision. Que requiere acción. That requires action. Y que tiene que ser algo voluntario. And that needs to be something willing. Y Dios lo muestra. And God shows us that. Y Dios nos enseña. And God teaches y nos us that. Dice cómo amar. And he shows us how to love. Y él quiere que nosotros actuemos como él actúa. And he wants us to act as he acts. Dios pudo haber elegido morir en la cruz 50,000 veces. God could have chosen to die on the cross 50,000 times. Pero cuando lo hizo. But when he did it. Fue una decisión consciente y voluntaria. It was a willing and conscious decision. Y su propósito. And his purpose. Era restaurar la relación con su creación caída. Was to restore the relationship with his fallen creation. Cuando Cristo murió en la cruz, when Jesus died on the cross, el Padre estaba ahí presente. The Father was there present. Y creo que esto nos comunica a gritos. And I think this shouts to us el corazón de Dios, the heart of God y el amor de Dios por nosotros. And the love of God for each one of us. Y si permitimos que eso realmente llegue hasta el fondo de nuestro corazón, and if we allow that to go to the depths of our heart, nos motiva a caer de rodillas delante de Dios. It motivates us to fall before the feet of God. Y agradecerle por ese amor que no merecemos. And helps us to go after that love that we do not deserve. Dios no tenía que hacerlo. God did not have to do it. Este es el carácter de Dios. This is God's character. Dios no es una máquina de amor. God is not a love machine. Que nada más ama y sin sentido y nada más porque sí. That loves just because. Cada vez que Dios decide amar. Every time that God decides to love. Es una decisión consciente. It's a conscious decision. Voluntaria. With our will. Y se entrega a sí mismo. And he gives of himself. Si el amor fuera una parte inherente o inseparable de Dios. If love was an inseparable part of God. Sería algo voluntario. Would it be willing? Would it be done, made, a decision made with the will? Él tendría opción de decidir sí o no. Would he have the option of deciding yes or no? Sería pensar como que Dios no puede evitar amar. It would be thinking that God can't avoid loving. Que es una fuerza que está allá en las alturas. That it's a powerful force up on high. Y que no tiene control sobre esa decisión. That doesn't have control on that decision. Pero no es así. But that's not the truth. Cada vez que Dios decide amar. Every time that God decides to love. Está razonando. He is reasoning. Sobre lo que es más valioso. About what is more valuable. Y después escogiendo la decisión más amorosa y consciente y voluntaria. And then making the best willing best choice. He's making the best choice. ¿Por qué Dios toma esta decisión consciente y voluntaria? Why does God make this decision? Acabo de decir por qué él valora lo que es más importante. Because he values what is most important. Y esto es para que tú te des cuenta cuánto te valora Dios. And that's so that you can realize how much God values you. Eres tan especial. You're so special. Eres tan valioso. You're so valuable. Que conscientemente tomó la decisión. That consciously he made the decision. De ir a la cruz. To go to the cross. A morir por ti. To die for you and for me. Esto nos debe de mover a un profundo agradecimiento. That should bring us to a depth of gratitude. Porque Dios no es una máquina.
Because God is not a machine. Es un ser que razona y toma decisiones. He is a being that reasons and makes decisions. Por ejemplo, for example, cuando yo estoy lavando mi ropa, when I'm washing my clothes, y la lavadora hace un buen trabajo, and the washing machine does a good job, no le digo, ay, lavadora, gracias por haber hecho un buen trabajo. I don't tell the washing machine, wow, what a great job you did. Ya tengo ropa limpia. Oh, I have clean clothes. Qué buena decisión tomaste. Great decision. No lo hago, ¿verdad? No, I don't do that, right? Dios no es una máquina. God is not a machine. Él está decidiendo. He decides. Y él está decidiendo amar. And he decides to love. Y es una decisión consciente. And it's a conscious, voluntaria, willing decision. Y con un propósito. With a purpose. Y Dios quiere que amemos a las personas de la misma manera que lo hace. And God wants us to love people in the same way that he does. En esta época de superhéroes, in this time of superheroes, a veces nos gustaría ser como ellos. Wow, sometimes we wish we could be like them, right? Porque los admiramos. Because we admire them. Admiramos características que tienen. We admire characteristics that they have. Y nos vemos al espejo. And we look into the mirror. Y decimos, ay, yo quisiera ser como mi superhéroe, no lo que estoy viendo en el espejo. And we're like, oh man, I wish I could be like Superman or my superhero, but no, that's not what I see in the mirror. Los superhéroes ayudan a las personas. But superheroes help people. Usan sus habilidades para a beneficiar a las personas. They use their abilities to benefit people. Y podemos seguir hablando mucho más acerca de los superhéroes. And we can talk all night about superheroes. Pero creo que no hay un mayor superhéroe que Dios. But I don't think there's any superhero greater than God. Nadie lo supera en capacidad. No one is superior to him in capacity. Nadie lo supera en habilidad. No one's better than him in abilities. Y él toma la decisión. He makes the decision. De amarnos. To love us. De amarnos libremente. To love us freely. El factor que define a un héroe nunca es su naturaleza, siempre es su carácter. What defines a hero is never his nature, it's his character. Su carácter. His character. Las decisiones que toma. The decisions that they make. No tiene nada de malo correr súper rápido y lanzar rayos láser con tus ojos. It's not bad to run super fast or to shoot lasers out of your eyes. Sino la razón por lo cual lo haces. But why do you do it? En 1 Juan 4:8. In 1 John chapter 4 verse 8. Dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. It says he who does not love has not known God because God is love. Dios espera que amemos a las personas. Yeah, God hopes and wants us to love people. Porque tenemos la capacidad. Because we have the capacity to do it. De la misma manera que hace. In the same way that he does. El amor de Dios es una decisión consciente y voluntaria. The love of God is a conscious decision made with the will and with purpose. Y con un propósito. Yeah. Ese es nuestro Dios. That's who our God is. Ese es como él expresa su amor. That's how he expresses his love. Y es lo que espera que nosotros. And that's what he wants from us as well. Y tenemos una definición práctica de lo que es el amor. We have a practical definition of what love is. En Lucas 6, 32 al 35. In Luke chapter 6, verses 32 to 35. Dice. It says. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Amad a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando nada a cambio. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend, expecting to be repaid in full. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. El amor es una decisión. Love is a decision. Es fácil amar a los que nos aman. It's easy to love those who love us. Pero los que nos critican, but those who criticize us, los que nos juzgan, those who judge us, los que nos rechazan, those who reject us, los que nos condenan, those who condemn us, no es fácil amarlos. It's not easy to love them. A los que nos han causado algún daño, those who have caused us pain, que ha sido tan profundo que es difícil salir de ahí. It's been so deep that it's hard to get out of there. Dios dice, ámalos. God says, love them. Tenemos la capacidad de hacerlo. We have the ability to do it. Es una decisión de la voluntad. It's a decision made in the will.
Es una decisión de obedecer lo que Dios ordena en su ley. It's a decision to obey what God orders us in His law. Es a promover el bienestar de la otra persona. It's promoting the other person's well-being. A veces te vas a sentir feliz. Sometimes you're going to feel happy. Y qué bueno. And that's good. Pero a veces no te vas a sentir. But sometimes not so happy. Pero no se trata de ti. But it's not about you. Se trata de obedecer a Dios. It's about obeying God. Se trata de valorar lo que él valora. It's about valuing what he values. Y él valora a cada uno de los de las personas de su creación. And he values each one of the people in his creation. Y estuvo dispuesto a morir por ellos. And he was willing to die for them. Aun cuando éramos enemigos de él. Even when we were his enemies. Aun cuando lo rechazábamos. Even when we rejected him. Estuvo dispuesto a ir a la cruz por nosotros. He was willing to go to the cross for us. Se trata acerca de agradar a Dios. It's about pleasing God. De obedecer su ley. About obeying his law. De buscar el bienestar de otros. Looking for other people's well-being. Y por si esto no fuera suficiente. And if that wasn't enough. No esperar a cambio nada. We don't expect anything in return for those whom we love. Sin ninguna intención egoísta. Without any selfish intentions. Parece que es demasiado pedir, ¿verdad? It seems like it's almost too much to ask, no? Pero Dios dice. But God says, confío en ti. I trust in you. Tienes la capacidad de hacerlo. You have the capacity to do it. Amar es una decisión. Love is a decision. Voluntaria. A decision in the will. Si es obligada, if it's obligated, no es amor. It's not love. Seríamos como robots programados para te amo, te amo. We would be like robots programmed to say I love you, I love you, I love you. Y Dios no quiere eso. That's not what God's looking for. Porque eso no es amor. That's not what God's looking for. That's not love. Lo que Dios pide es que nuestro carácter sea desarrollado. What God is asking is that our character would be developed. Que decidamos, que escojamos lo que es correcto de manera voluntaria. That we would choose in a voluntary way what is right. Porque somos capaces de hacerlo. Because we have the ability to do it. Dios tiene la naturaleza más grande. God has great nature. La capacidad más grande de amar. The greatest capacity to love. Y aún en esta definición. And even in that definition. Él tiene la capacidad de hacer esto con 8,000,000,000 de personas. He has the ability to do it with 8 billion people. Al mismo tiempo. At the same time. Mm-hmm. Siempre está buscando promover el máximo bienestar para ellos. He's always looking for the other person's well-being. Nosotros tenemos una capacidad limitada. We have limited capacity. Y solo podemos hacerlo con las personas que nos rodean. And we can only do it with those who are around us. Pero Dios. But God. Con toda su creación. With all of his creation. Y esta es una definición de amor. And this is a definition of love. Es una decisión de la voluntad. It's a decision made in the will. Es promover el bienestar de otras personas. It's promoting other people's well-being. Sin esperar nada a cambio. Without expecting anything in return. En otras palabras. In simpler words. Buscar el máximo bienestar de Dios. We're seeking God's well-being. De otros. The well-being of others. Y de nosotros. And ourselves. Tal vez la naturaleza y el carácter de Dios son su capacidad más grande. Maybe the nature and character of God are God's greatest capacity. Pero yo puedo tomar una decisión voluntaria. But I can make a decision. De promover el bienestar de otros sin esperar nada. To promote other people's well-being without expecting anything in return. Dios confía en nosotros. God trusts in us. Y confía en que nosotros reflejemos su carácter. And he trusts that we will reflect his character. Él confía en que nosotros podemos desarrollar nuestro carácter personal. He trusts that we can develop our own personal character. Y que tomemos las mejores decisiones. And that we will make great decisions. Él confía en nosotros. He trusts in us. ¿Qué vas a hacer con esa confianza? What are you going to do with that trust? ¿Cómo vas a usar tus decisiones? How are you going to use your decisions? Para beneficiarte a ti. To benefit you. O para beneficiar a otros. Or to benefit others. Dice la Biblia, el que no ama no conoce a Dios. The Bible says, he who does not love does not know God. Porque Dios es amor. Because God is love. Y él nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. And he says we need to love our enemies. Y aquí es donde podemos tomar la decisión. And that's where we can make a decision. Obedecer a Dios. Obey God. O no obedecer a Dios. Or disobey. Cuando él dio la ley, when he gave the law, dijo, he said, escoge el camino de la vida para que vivas.
Yeah, he said, choose the way of life that you may live. No escojas el camino de la muerte. Don't choose the way of death. Siempre hay, nosotros podemos tomar la decisión. We can make the decision. Pero recuerda que las decisiones que tomes. But remember the decisions that you make. Vas a estar reflejando a Dios con tu vida. You will be reflecting God with your life. Vas a estar reflejando el carácter de Dios con tu vida. You'll be reflecting the God with your life. Y yo no sé tú. And I don't know about you. Pero quiero hacer como decía el salmista. I want to do what the psalmist said. Señor, que la meditación de mi corazón y que la meditación de mi mente y que las palabras de mi boca sean agradables delante de ti. Yeah, may the meditation of my heart and the words of my mouth be pleasing unto you. Y si vivo una vida que agrade a Dios, and if I live a life that is pleasing to God, voy a amar a otros. I'll love others. Y voy a representarlo como él es digno de ser representado. And I'll represent him in a way that is worthy to be represented. Amigos, he disfrutado mucho este tiempo. I've enjoyed this time a lot, friends. Espero que durante este tiempo ustedes se hayan enamorado más de Dios. I hope that during this time you've fallen deeper in love with God. Y que realmente puedan valorar lo que él valora. And you can value what he values. Tomar las decisiones correctas. Take the right decisions. Y cada día. And every day. Ser más como el Dios que adoran. Be like the God that you worship. Gracias por su atención. Thank you for your attention, vamos friends. A los grupos de discusión. We're going to go to the small groups. Y, espero que puedan procesar ahí lo que escucharon. And I hope that you guys can process what you've heard. Gracias. Thank you.